¿Qué pasa, Saiyans? Pues nada, el otro día me contactó Red Bull España para invitarme al Dragon Ball Fighter Z Saga que se celebra aquí en Madrid, en los cines Callao, y hoy voy a ir para allá a ver el top 8, es decir, la gran final, que solamente por desgracia queda un español, Shanks, y le voy a intentar transmitir todo mi ki para que llegue a lo más alto de la competición. Así que nada, vamos para allá y voy a intentar hacer el Shunkan Ido para llegar en un segundo. Pues nada, ya hemos llegado. Vamos a ver qué tal está la cosa por aquí. Vamos a ver si Shang se queda con el campeonato. Mirad todo lo que me dan de comer Red Bull, mira qué bien me cuida, manzanitas, palomitas, chuches y todas las maquinitas aquí. Ni uno te mata. Derrota de Sendon Pepa. Ay, me gusta el pan con mermelada, hijo de puta, he ganado. Ay. La final de Winners con Goichi. Muy, muy bonito, ¿eh? Tenéis que tocar el Sparky Flash, muy bonito aquí, pero ahora tiene bastante Sparky Flash. Para Goichi. Estaba claro que iba a ganar Goichi. Goichi, tío. Ah, para abajo, para esas luces. Un estudiante que va a seguir lo que puede ir, que se liga con otro. ¡Vamos con las semifinales! ¡Ruido para Sonic Position! Empieza muy bien Shanks, pero falló la instancia de Shanks, que se ha equivocado. Llamada 17, no va a dejar llamar su hielo. Perfecto. Thank you.
sigue avanzando. Y de Dragon Ball Fighters, él es Sonic nada, y hasta aquí el videoblog. La verdad es que estoy reventado, ha sido un día increíble en los cines callados disfrutando de la Dragon Ball FighterZ saga, y una pena que Zack no haya podido llegar ni siquiera a la final, habría sido la hostia, pero bueno, la final de Goichi y Sonic Fox ha sido brutal, y además conocí a otros youtubers como Scardy, Sendo y Helelove, que estuve allí con ellos viendo el top 8 y muy guay. Y poco más, solamente me queda dar las gracias a Red Bull por la invitación, que todavía no me creo que me hayan invitado, y por todo el buen trato, sobre todo por toda la comida que nos han dado, que es una bestialidad. Engordado mínimo 5 kilos, así que nada. Si os ha gustado el videoblog, pues dejad un buen like, y gracias por todo el apoyo que me dais, y nos vemos en el próximo vídeo.